mugrosos del canal Random. Aquí estamos para hablar de tonterías, como siempre. Hoy vamos a hablar de las gafas de realidad virtual. Sí, las gafas de realidad virtual, ese nuevo invento que está tan de moda. Pero antes de empezar con el vídeo, Pimpinelo, te he traído un regalo. ¡Un regalo! ¡Un regalo! Sí, sí, ¡un regalo! ¡Unas putas gafas de realidad virtual, Pimpinelo! ¿En serio? ¡Clarísimo! En serio, pues para ti, para que veas que te llevo aquí dentro. Voy por ellas. Realidad virtual, mis cojones. ¡Hala! Pues aquí las tengo, Pimpinelo, toma. Esto es muy sencillo. Tienes que pulsar estas teclas, ¿vale? Las diferentes combinaciones y ves la realidad virtual de cojones. ¿Cojones? ¿Pero qué cojones es esto? Coño, pues una gafa de realidad virtual. Pero... con sus monturas, sus botones, sus cosas. ¿Funciona? ¡Claro que funciona! Bueno, vamos a probar. ¡No veo nada! ¡Coño, pues porque tienes que pulsar los botones! ¡Es que no escuchas! Hola, Pimpinelo. Bienvenido a mi realidad virtual. ¡Hostias! ¡Anda, Strong! ¡Si estás en todos lados! ¡Cállate, coño! ¡Deja que te explique cómo funciona esto! Ok, explícame. ¡Pero te quieres callar de una vez, tío pesado! ¡Vale! ¡Que te calles, hostia! ¡Escucha con las orejas! ¡Prueba a mover las manos! ¡Oh! ¡Veo mis manos! ¡Vaya manos que me llevas! ¡Córtate las uñas! ¡Mugroso! ¡Piojoso! ¡Que sí, que sí! ¿Qué hago ahora? ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Pimpinelo! ¡Intenta pegarme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puedo! ¡No llego! ¡No llegas! ¡No llegas! ¡Pues claro que no llegas! ¡Porque estás sentado, tontaina! ¡Pero no te levantes, eh! ¡No te levantes! ¿Y por qué no quieres que me levante? ¡Pues porque no sé si me ha dado tiempo a robarte todo lo que me has dejado en casa! ¿Cómo? ¿Que me estás robando? Una tablet, una cámara, un móvil... ¡Ve aquí, ladronazo! ¡Pero no te lleves los juegos de Xbox! ¡Llévate los de la Wii! Bueno, chicos, pues esa fue mi primera experiencia con la realidad virtual, ¿no? He ido recuperando poco a poco las cosas que me fue robando, entre ellas esta. Una gafa de realidad virtual de cartón, no como las que había improvisado el amigo, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar un poco esto, ¿no? Y lo abrimos. Un rotulador negro, un marcador. Se lo ha olvidado al chaval este, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquema de cómo funciona, ¿no? Simple. Lo levantamos, cerramos, ponemos el teléfono y lo volvemos a cerrar, ¿verdad? Aquí, pues, cargamos la aplicación de turno. Por ejemplo, no sé, vamos a cargar, pues, la montaña rusa, ¿no? Muy bien. Pues nada, le damos a la montaña rusa, nos ponemos las gafas y a disfrutar. Así que voy a hacer la prueba, ¿vale? ¿Veis? Que se torna en dos pantallas, ¿vale? Una para cada ojo. Y colocamos y cerramos. Y como son dos pantallas, nos va a dar una sensación única de visión en la que la imagen la vamos a tener en 3D. En fin. ¡Wow! ¡Cómo mola la montaña rusa! La verdad es que no sé para qué quería este chaval un rotulador, un marcador con la gafa 3D. Vete tú a saber qué habrá hecho. ¡Wow!